hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. ¿Esta sentencia refleja eso? Eso refleja. ¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte? Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. ¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción? Es la misma política del Poder Judicial, que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción.